¿Qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotriz. Y bueno, ahora nuevamente les voy a hablar de el GMC Hummer EV SUV. Bueno, porque como sabemos, ahora existe una versión SUV que fue infiltrada antes de tiempo. Bueno, se conocen los rasgos de su carrocería pickup, pero no podía faltar esta versión que se filtró en un video de la propia General Motors. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, los eventos virtuales que fueron realizados por las compañías automotrices en ocasiones pueden resultar peligrosos porque no vaya a herir a los seguidores algunos de los temas a tratar, sino más bien para la misma marca que organiza el evento, ya que se puede escapar determinadas filtraciones que no estaban planeadas hasta dentro de unos cuantos meses. Y el último ejemplo de aquello se lo tiene con General Motors y su conferencia con inversiones en relación a los planes de electrificación del gigante automotriz norteamericano. Bueno, allí se pudo ver por primera vez un automóvil bastante especial del que ya se conocen todos sus detalles. Y eso sí, ya hay una versión pickup. Se habla del nuevo GMC Hummer EV, un producto bastante esperado por todos los amantes de la compañía norteamericana de todoterrenos, la cual estuvo varios años en el olvido hasta que en este presente 2020 surgió como una 4x4 totalmente eléctrica que próximamente va a recibir la compañía de una versión con carrocería cerrada, es decir, al igual que los antiguos Hummer H2 y H3 que todo el mundo conocía hasta el momento de su desaparición hace 10 años. Bueno, GMC todavía no brindó mucha información sobre este SUV totalmente eléctrico, pero todo hace indicar que no va a tardar mucho en presentarlo de manera oficial. Se espera que también se ofrezca en una versión Edition 1, que va a estar altamente equipada, así como una EVX3 con tres propulsores y otra EVX2 que tendrá dos motores. Y estos van a estar equipados con suspensión neumática. También van a poseer dirección en las cuatro ruedas, así como una variante básica EV2. Bueno, esta contaría con la configuración de dos propulsores, pero ninguno de los beneficios mencionados anteriormente. Y al igual que en la versión pickup, va a contar con el sistema de conducción semiautónoma Supercharged de General Motors, paneles de techo extraíbles y neumáticos con 35 pulgadas. Además, el nuevo Hummer EV SUV va a tener la misma presencia imponente que la camioneta que se presentó este actual año 2020. No solo que sin su caja posterior va a exhibir una parrilla y grupos ópticos modernizados con el logo Hummer escrito en la misma parrilla, placas protectoras, altura elevada, así como también unas llantas con grandes dimensiones y unos pasos de rueda bastante musculosos. Las similitudes también deberían continuar en la sección interior, manteniendo su tablero de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, su pantalla táctil de 13,4 e incluso podría tener una tercera fila de asientos. Hasta ahora no se tiene imágenes de que esta captura pantalla de la conferencia que también presenta a Doug Sparks, que es vicepresidente ejecutivo de desarrollo de productos globales de General Motors. Se espera que esta carrocería llegue a la ruta en el año 2023 y su precio será un poco más bajo que la versión pickup, es decir, va a costar 75 mil dólares, algo así como 74 millones de pesos chilenos. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.